ABT, hemos eh, comentar en este vídeo a opción B, la prueba de latín 2 de Abao de Junio de 2019. Ven, eh, a opción B, habitualmente en na, Navao en Galicia, eh, consiste en la traducción de 4 o 5 eh, eh, versos de, de alguna fábula de Fedro, por lo que se refiere a, a sección de traducción, a parte 1, como ves, parte 1, textos. Eh, como también es habitual, aparte de todos, consiste en eh, analizar morfosintácticamente las eh, palabras o de un fragmento de la propia traducción. ¿De acuerdo? Para facilitar el trabajo, pegué este texto eh, aparte en un procesador de textos, así que hemos viendo. Bueno. Como es habitual, tanto en prosa como en verso, hay que procurar identificar las pausas fuertes, porque hasta ahí siempre hay una unidad de sentido completo, penséis si en una oración simple o una oración compuesta, por lo tanto, aquí tenemos dos puntos, por lo tanto, es en una sección, después aquí tenemos aquí otro punto, un punto de coma, y un punto final, es decir, punto, punto de coma, dos puntos, como siempre son los criterios que organizamos para separar esas unidades de significado, tenemos cuatro en total coinciden que tres de las coinciden con límite de verso, que siempre agradecer, porque los versos son cortos en comparación con la prosa, que sí, puede tener oraciones simples, como vimos, por ejemplo, en el examen de la opción A, de este mismo examen, pero en las fábulas de Fedro es habitual que el límite de frase coincide, coincida con el límite de verso. Los versos, por la su propia configuración, por la métrica que utiliza Fedro, son bastante cortos. ¿no? Bien, entonces, Traspasado a Tawas, para trabajar mejor con él, tenemos que... La primera frase, a primera oración es esta. Muli gravatis arkinis Ivant duo. Vale, o verbo claramente está aquí. iban, vale. Tenemos aquí este va, que, eh, que nos indica... que nos indica que es pretérito imperfecto. Y e tenemos ahí la tercera persona de plural polo nt, ¿no? Ven, luego... Eh, ¿Qué podemos decir? antes de acudir al diccionario que nos puede suar. Bueno, aquí tenemos, eh, no nos ayuda mucho, bueno, tenemos un dúo, tenemos que suar a numeral, ¿no? ¿Vale? Pero en cuanto a muli, bueno, muli, teniendo en cuenta, o título de la fábula, o dos mulos y e a sus cargas, pues es bastante no. Si tenemos, eh, perdón, que fue un diccionario, se en cuenta, Si tenemos aquí eh, dúo, por un lado, y e principio de verso, muli, pues seguramente serán esos dos mulos de do título. Por otra banda, tampoco es inhabitual en Fedro que dos elementos, en este caso un numeral o un sustantivo, o podría ser un adjetivo o un sustantivo, que vayan concordando a principio y final de verso. Eso es muy habitual, hasta tengo un nombre eh, estilístico, digamos, se llama verso áureo, ¿vale? forma como un, un círculo, ¿no? como un círculo pechado, ¿no? palabra, primera palabra de verso, última palabra de verso, las dos van concordando y van como encerrando ¿no? eh, eh, o resto de las palabras, en este caso tres. Bien, luego tenemos gravati, que, bueno, eh, o acabar en "-i", podemos sospeitar que puede ir concordando con muli, Pero para, ser, para concordar tiene que ser un adjetivo o un participio, porque, eh, o tener aquí susto antes de "-i", que es una desinencia de la segunda declinación, Ter susto antes un "-t", eso fae no sospeitoso de ser participio de pasado, ¿vale? Claro, teníamos una palabra que susto antes de las terminaciones de primera o de segunda, ¿no? Declinaciones, tengo un "-t", o un "-s", eso fa no ser eh, sospeitoso de ser participio. Vale. Luego tenemos Sarkinis, que con esta terminación is tampoco nos ayuda mucho, porque a terminación is aparece en la primera, en la segunda, en la tercera, e con valores diferentes. Vocal, ahora sí que tenemos que ir al diccionario, eh, sospeitando que Muli puede significar mulo, pero claro, hay que ver de qué declinación es. Eh. Pues a declinación, vale, eh, eh, por abreviar, viene así, mulus y es su segunda declinación masculino, por lo tanto, mulis es initivo de singular, perdón, o nominativo de plural. Y e gravati, vamos a intentar confirmar que ese sea un participio, vale. Gravati, ya digo, tenemos a sospeita y e... estamos en F ainda. G, ahí está gra, ya estamos preto. Gra, y aquí tenemos gravati. Y ya vemos gravatus a un participio, efectivamente de grabo. y vamos a gravo. Cargar, cargar, sobrecargar, agravar, aumentar, molestar, incomodar. Ven, aquí tengo bastantes pocos significados, todos es muy próximos, así que podemos es, sospeitar que pode significar ou traballar sobre seguro pensando que pode significar cargar ou aumentar ou molestar, vale? Eh, de novo, o título que sempre dá algunha pista, as cargas, os dos mulos e as súas cargas, por lo tanto, fiémonos de que pode significar cargar. Agora ben, como participio tense que traducir cargado. E agora ben, unha vez máis, hai que ver en que caso está. Grabatus aún. Se, gravatus a un. Se é gravatus a un, Eso es un participio que va a ir por la primera y segunda declinación, o acabar en i, igual que muli, que también va por la segunda declinación. Pues podemos pensar que van juntos, ¿vale? Es sarkinis, necesitamos saber de qué declinación es, sobre todo aparte del significado. El significado no es lo único el importante, ¿vale? No se trata de coger el diccionario y buscar los significados o sea, a ver, meterlos en un no, Un cubilete, así como se van dos dados, a ver qué sale, ¿no? Bueno, eh, como pues, eso es un juego de azar, ¿no? Y el azar se sabe. A veces sonrí y a veces no sonrí nada. Así que Sarkina, aquí vedes, no puede ser de Sarkinarius, porque sería muy longo. Sarkinis, ten que tener, tenga raíz Sarkin, ¿vale? Volvemos un momentito pequeño texto. ¿Vale? Sarkin es muy poquillo más, porque is sea de desinencia de declinación. Tenemos aquí Sarkina. Ah, mira, carga. Ven, impedimenta, bagaje. ¿Mm? Muy bien. Eh, Entonces, eh, hemos tenido algún problema aquí de redundancia. Recordad que por gravati, eh, para gravati nos valía cargar y aquí, pues, bueno, también pues, eh, significa carga. Bueno, tenemos que buscar un sinónimo para que la traducción nos quede un poquito eh, decente, ¿no? Ven, eh, ¿en qué caso está? Sarkina AE, primera declinación. Acaba en is, eso quiere decir que nativo de plural o hablativo de plural, de acuerdo, ven, eduo, sea quedamos en que eh, ten que ir con muli, en este caso muli gravati, ven, eh, necesitamos un suseito, eh, tiene que estar en plural, como vimos antes, o que tenemos o candidato que tenemos claro en muli gravati, eh, por supuesto, también eh, tiene que ser dúo vale así que recordad ten pinta de ser el principio de la fábula entonces no utilicéis artículo determinado no digáis os mulos o en este caso os dos mulos simplemente dos ya no nos presentaron los personas de esta fábula por lo tanto no podemos utilizar el artículo determinado que é o que se emplea cuando ya eh, conocemos a las personas de las que nos están hablando los personas de las que nos están hablando vale así que dos mulos Cargados. Hay que poner a continuación. Eh, o siempre, eh, si se van juntos, pues hay que traducir los juntos. Dos mulos cargados. Ian. Es eh, muy fácil deducir que, porque está igual, encastarán eh, casi igual, quitar el sot, ¿vale? Iban, Ian. Dos mulos cargados. Ian. Eh, falta Sarkinis, que, es que era carga, ¿no? Bueno, dativo, ablativo Ah, para por si hay dativo, En con por por si ablativo Entonces. Parece claro que dos mulos cargados ian con cargas, non? Agora correcimos a redundancia, nos os preocupedes. Dos mulos cargados ian, bueno, moito mellor, ian cargados. Traducimos os xuntos o principio como de rigor, adjetivo ou participio que vai concordando con o sustantivo lado pero unha vez que temos a, a traducción, digamos, literal feita, temos que ver se funciona ou non, se dá unha frase fluida, con sentido, eh, en galego. Cuando no era ocaso, dos mulos cargados iban, pues dos mulos iban cargados con cargas. Bueno, pues dos mulos iban, recordad que en, en, en Gravati, no verbo significa, traía como significado también molestar, no, iban molestos con cargas, ¿no? O si queréis incluso cunas cargas, o coasuas cargas, en la que, bueno, no nos hablaron tampoco de las, así que dos mulos iban molestos con las cargas. Vale. O también si queréis conservar cargados con un bagaje, ¿Mm? pero yo pienso que queda mayor No se, sean molestos ¿no? con la carga o con las cargas si queréis conservar el plural, ¿no? Tanto claramente. Complemento circunstancial, sarkinis, ¿vale? Dos yan molestos con más caras Ese es el principio de la fábula. Unus cerebat fiscos cum pecunia. De nuevo, tenemos un único verbo. De nuevo, eh, en pretérito imperfecto, ya que en este caso, en tercera persona de singular. ¿Vale? Y e luego tenemos unus, que fácil de deducir que significa un, eh, o rematar en... En Us, pues también es fácil deducir que está en nominativo. Defeitos se si busca en el diccionario, pues ven, unus, una, unum. Tipo bonus, "-bono", bonum, ¿no? ¿Vale? Y ahora tenemos fiscos. Bueno, esta es una de las terminaciones que ayuda mucho, porque eh, cuando aparece, hay una que después se debe comprobar, porque seguramente no sabréis lo que significa fiscos, entonces, y diccionario, pero, en la que sea provisionalmente... Se puede pensar que es acusativo complemento directo, acusativo de plural. ¿Por qué? Porque terminación os dentro de las declinaciones latinas es exclusiva de la segunda. En esa declinación es acusativo de plural. Luego, cum, ¿Ah? aquí a duda, preposición o consunción. Ven. preposición, cuando a palabra que va y después eh, puede estar en hablativo. Se si está en cualquier otro caso, entonces sería consunción. Eh, en este caso, difícilmente será consunción, porque para ser consunción. Eh, ...ten que introducir una oración subordinada. Y e para haber oración subordinada... ...ten que, haber, ten que elevar el un verbo. Y e como no puede haber subordinadas en principal... ...debería haber dos verbos... ...en esta oración. ¿Eh? Debería de ser una oración composta. Como no, no hay... ...presuponemos que va a ser preposición. De hecho, si miramos pecunia... ...veremos que da primera. Pecunia, pecunia en la primera... ...puede ser sí. La terminación A puede ser nominativo... ...pero también puede ser ablativo. Y e como le va aquí... ...si, vemos, si combinamos... Estas posibilidades con la eh, posibilidad de que te incumbe ser preposición, pues, o que más nos conven, a análisis que más nos conven, está. ¿Comprendido? Así que aquí tenemos muy claro, eh, os he dicho que unos, un, entendemos que un dos mulos, ferebat. Vamos a buscar el verbo fero, que es un verbo complejo, muy productivo en latín, pero. No muy amigo, por lo menos no he tenido mucho recuerdo cuando trabajaba a nivel de segundo bacharato. Bueno, que era antes Cow. Cada vez que aparecía cero, ¡ala! Cero, ¡Cantos significados! Es ¡Qué que, oh, ya, de Tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos. Ahí aparecen. ¿Vale? Bueno, todos esos. O habitual, ¿no? o habitual, o un significado más común. En este caso sí que no podemos fiar que es levar. ¿Eh? De nuevo, contexto. Son dos mulos que van ahí. A carga pesada, ¿no? Vale, entonces. Un levaba, pretérito imperfecto, o que levaba, tiene que ser fiscos, porque está en acusativo, e o es cierto directo. Así que aproveitamos que estamos en no F, e vamos a buscar fisco, fiscos, fisc, una palabra con raíz, fisc, y e que se sea de segunda declinación, es decir, que se sea us, fiscus, e tiene que ser masculino, porque a terminación us es dos masculinos de segunda, y e los masculinos de segunda, no nominativo, acaban en us. aí tedes. Fiscus e eh, cesto. Hm? Mm? Sen máis. Cesto, por certo que de a palabra fisco e fiscal, porque credes que é o tesou, era significaba tamén o tesouro imperial, non? E, figuradamente nos cestos nos que o estado romano recadaba, non? Os impostos, así que fisco significa cesto. Así que un levaba cestos cum pecunia, hm? Mm? Pecunia De ahí venga nuestra palabra pecuniario, que quizás os parezca de poco uso, pero vamos, existe, ven el diccionario, pecuniario, relativo a pecunia, claro. ¿E qué es pecunia? Hoy pues, sí si ahora mismo. Pecunia, riqueza, fortuna. Pero también, ¿vedes aquí las barras verticales? dinero, ¿vale? Son los dos significados: riqueza, bueno, tres, riqueza, fortuna, que son casi sinónimos, y e dinero. Claro. entre eses, pois pues, un levaba cestos, cestos con, non vai ser con fortuna, queda moito mellor, un levaba cestos con diñeiro. Coma. Seguinte frase. Alter tu mentes eh, sacos ordeo. Vale. Aquí non temos verbo. Xa de vos. Por lo tanto, cando isto acontece nunha fábula, que hai dous versos, que un ten verbo e o segundo non o ten, o habitual é que se sobreentenda ou, ou a primeira oración de tal xeito que non se necesario repetilo. De tal, eh, do, mesmo xeito que decimos, por exemplo, ti vas a louro, eu a muros. Non fai falta repetir no segundo elemento, eu vou a muros, ti vas a louro, eu a muros. É unha construcción que se chama paralela, non? construccións paralelas. Eh, a súa estrutura é idéntica e, por economía lingüística, no segundo elemento, na segunda parte, non se repite o verbo. Por lo tanto, debemos eh, contar con esa posibilidade eh. ¿Qué alter? Bueno, es pues alter. Ahí vemos la palabra alternativa. ¿Vale? Alter, si buscamos. Vemos. Ahí te des. Alter, Alter, alterum. Aquí. ¿Vale? De vos, Alter. Uno de los dos. Uno de los dos. El otro. De dos. ¿Vale? También segundo. Fijalibus. Unus. Puntos suspensivos. Alter. Unus. O primero. O segundo, o tercero, es decir, que en una enumeración se aparece uno, se se un, ¿vale? E, o si queréis, o primero, e alter sería o segundo, o sería u otro, ¿vale? ¿En qué caso está? Porque se define la de vos, alter, altera, alter. Asetivo funciona como un asetivo de segundo tipo, como pulker, como modelo pulker, pulker pulcrum, er, a, un, es decir, segunda, primera, segunda. De todos los ves que aquí no enunciado, la forma que está aquí en negriña es idéntica a la que nos aparece en la frase. Eso quiere decir que es un nominativo de singular. Porque en los asetivos todas las formas que nos ofrece un enunciado son nominativos. Nominativos de singular. Vale. Luego tenemos tumentes que nos tienen que hacer pensar en los participios de presente. ¿Por qué? Porque le va NT. Es justo a continuación de NT. Desinencia una desinencia que da tercera declinación. Es. Por lo tanto... Esto debe ser un participio, pero oye, declínase. Eh, hay que poner o caso lo no que está. ¿En qué casos puede estar? Como voy por la tercera. Es, es un ibus, ibus, árabes, Eso es, nominativo de plural. O acusativo de plural. Son las dos posibilidades que tengo. Eh, eh, bueno, ¿qué le eliminaremos? Bueno, saberemos. ¿eh? Saberemos. Evidentemente no pueden. Bueno, sabremos, no, se podemos hacer ahora. Porque se si alter. En nominativo de singular suceito, e no tenga otra posibilidad, eh? eso fa que teníamos que descartar en tu mente. Es que por lo menos tenga posibilidad de diapositivo de plural, si nos deshacemos de nominativo. Multo. ¿Mm? Multo, siempre, a pesar de que en no el diccionario puede aparecer así, tal cual. Multo, eu aconsejo, busque otra T de siempre que aparezca esa palabra. Eh, que da igual en qué forma, ¿no? Si multo, si multa, si multaron, si multis, ¿vale? Esa raíz mult con desinencias de la primera o de la segunda. Pensad de que será siempre de multus multa. Bueno, o casi siempre. De multus, multa, multo. ¿Vale? Entonces es un adjetivo. Veamos si lo podemos juntar con alguien, ¿no? En todo caso, ponemos pues los casos lo no que está. Como hay por la segunda y por la primera, a terminación o puede ser nativo de singular. O hablativo eh, de singular. Esas son las dos posibilidades. que te Sacos pasa yo mismo que a fiscus. De arriba, acabamos muy probablemente la segunda masculino, acusativo, complemento directo. E ordeo, acaba en O, podemos ver que nos dio diccionario sobre ordeo. Ahí tenemos orde, orde, no puede ser de ordeaqueus, que es muy longo, ¿vale? No puede ser de ordearius, también que muy longo, pero ordeum, ¿ves? Orde sería raíz, un, um, porque tenemos ordeo, entonces sería, o sea neutro de neutro da segunda, un, um, y, y además su significado clarísimo, sin otra posibilidad de que cebada. Así que, neutro de la segunda, acaba en pues pasa yo mismo que a multo. Así que hacemos aquí un copia y pega, clásico, y ahí lo tenemos. Entonces, como multo es un adjetivo que va en dativo de singular, hablativo de singular, y ordeo es un sustantivo que va en los mismos casos, podemos eh, considerar que van juntos. Se isto se fose prosa, probablemente irían pegados os dous, pero no verso, sabedes que eh os autores latinos están sometidos a a a o que lles impón a métrica, non? A como eles queren compoñer os textos tendo en conta eh as exigencias da métrica. Por lo tanto, é moi habitual no verso latino que eh, sustantivos substantivos e adjetivos que van que van concordando non estén un pegados o outro, vale? Como si acontece habitualmente na prosa. Ben, entón, o nominativo ¿Tiene que ser alter? Claro, tiene sentido porque antes decíamos un levaba cestos con dinero. Otro, o mayor dito, o otro, porque alter siempre parece en una enumeración de dos esos, dos. así que no puede ser un otro porque daría impresión de que seguiríamos. La tradición más correcta es eh? un, pues eso, levaba um, cestos con dinero. O otro, dos dos, porque ya nos dijeron al principio que eran dos mulos. O otro, enténdese, levaba ¿Vale? Levaba. ¿Qué levaba? Oseto directo. ¿Y qué tenemos aquí para oseto directo? Tenemos esto de aquí, que no es un false friend tampoco. Sacos. ¿Y e ahora qué tenemos? Teníamos un participio. Entonces, este participio acusativo de plural, ¿con qué elemento de oración va Y Pues este no es el mismo caso que saqueos. Tu mentes. Entonces, ¿cómo se busca esto en el diccionario? Porque recordad que los participios de presente no ven en el diccionario. Ahí que a quitar. De nt para diante, he buscar un verbo que se sea tumeo, por ejemplo, ¿no? O más probable que se sea tumeo, ¿no? Porque aquí, o quitar DNT para diante, quedamos damos con raíz, esa vez que los verbos en un diccionario vengan rematados en O. Así que tumeo. La primera forma de enunciado sería o más probable que nos hemos topar. Tumeo. Tum. Tum meo, y ustedes. Estar hinchado. ¿Mm? Eh, estar lleno de orgullo, vale, encolerizarse, o sea que o hinchado o orgulloso, ¿no? Vale, eh, para escoger entre los dos, claro, a quién se refiere a sacos, ¿no? Están nos hablando de unos sacos, o sacos orgullosos, ¿no? Pero hinchado sí. Un levaba sacos y e ahora cómo se debería de traducir esto. Bueno, un participio de presente traducese por el serundio o oración de relativo o significado que trae el verbo de estar hinchado. Bueno, pues una posibilidad de o otro levaba sacos estando hinchados. Obe. Pues no. Eso va mal. Pero como había posibilidad de relación de relativo, estaban hinchados. Hinchados. Vale. Eh, incluso. Bueno, de momento decíamoslo así. O otro levaba sacos. Levaba. Eh, podemos lo poner o no, recordad. Eh, casi mayor non. Si lo vemos en conjunto, ¿no? Un. Levaba cestos con dinero, e otro, ahora que sabemos lo que quiere decir, podemos borrar porque no nos hicimos equivocar, ¿no? Otro, sacos que estaban hinchados, y e ahora que tenemos multo, ordeo quedamos en que va juntos. Multo, multo, el multo significa moito de ordeo cebada. Entonces, moita, cebada. Pero claro, ahí hay que poner preposiciones. ¿Qué preposiciones? Dativo o ablativo. Para dativo, probar con a o para, sí. Pues, eh? e para ablativo en con o por. Bueno, pues, parece que la mayor posibilidad de no la da con, non O otro, sacos que estaban hinchados con moita cebada. Vale. Y e ahora miramos a frase en conjunto. E no nos equivocamos. E quedamos una frase más concisa, más redonda, si querés. Y e quitamos lo que estaba. O otro, sacos hinchados con moita cebada. Vale. E, e, incluso aquí hay una posibilidad. Eh, de, claro, porque hinchados con moita cebada no acaba de, de, de funcionar, ¿no? Pero si tenemos una pequeña un pequeño tuneado, digamos, ¿no? O otro, sacos muy hinchados de cebada o con cebada. ¿Vale? Pero si os es como estaba antes, pues tampoco pasa nada, ¿vale? También se, sería aceptable. O otros sacos muy hinchados de cebada. O cheos de moita cebada, incluso, ¿no? Pero si traducimos cheos perdemos la perdemos a idea de hinchar, que ese si o autor literario que se pone ahí, pues era por algo, entonces mejor mantener esa figura, ¿no? O otros sacos muy hinchados de cebada. Eimos ya con verso final de este fragmento que nos pusieron a no examen de sueño, la opción B de Abau. Y leonere dives, kelsait, it, quervi que emi. su verbo, it, aquí va a ser un poco problemático porque, claro, ¿cómo buscamos este verbo? Quitamos yo te, buscamos io. Bueno, pues io no existe como tal verbo. Si buscamos tal cual y tampoco nos va a decir nada diccionario. Aquí simplemente hay que tener cierto conocimiento de dos verbos irregulares latinos, ¿vale? Eh, eh, ver que, saber que el verbo eo, is, ir, vale. Eh, si no sabemos esto, verdad eh, que no se me ocurre cómo deciros, cómo orientaros, porque es eh, así, vale. Así que hay que saberlo: El eh, verbo a forma it, eh, do verbo eo, is, ire, ficha de uso infinitivo, eh, que realmente no es so verbo ir, por lo tanto, eso es lo que significa. Luego tenemos ile, eso ten, tenemos que hacer pensar en ile y la y luz. ¿Eh? E, si no sabes de esa declinación, de ese demostrativo, pues de nuevo hay que buscar la gramática, no, no apéndice gramática al diccionario, que vos dirá que Ile nominativo de singular. Vale. Luego, onere. ¿Eh? Podemos suponer ¿eh? que eh, va a acabar en E, e una palabra eh, a la de declinación en ablativo. Podemos lo confirmar y de paso apuntamos su significado. ¿No? Quedamos en que Ile aquel. Onere. poco o Vale. E vemos que eh, o máis parecido que imos a topar eh, a onere, eh, vedes? Oneris, aquí o temos, senitivo de onus. Pois imos a onus, significa carga, peso, de novo a carga, vale? ya que aquí probablemente nos decantemos por escoger peso porque o sea, utilizamos carga al principio no pues no pues cargar nunca mejor de, de las mismas palabras siempre no utilizan no siempre de las mismas palabras entonces confirmado en tonque ablativo porque o no son la, de la tercera en esa en esa declinación la terminación e, es ablativo de singular circunstancial, le va a significar peso luego tenemos dives a ver qué nos dice el diccionario de dives eh, acudimos o D, entón, vamos, vamos a todo longo, vamos a todo salto grande, e aí temos dis, dis, e dives, aí o temos, dives, divitis, rico, opulento, fecundo, fértil, abundante, rico, non? E eh, tamén da terceira, por ter aquí divitis, e despois vemos que dives, esta forma que está aquí en letra negreña, Eh, temo la eh, también eh, perdón y e luego vamos a buscar la que era dives vimos visionario a ver y aquí ya tenemos ¿no? dives eh, rico opulento da tercera declinación confirma o vemos que la tercera declinación es eh, Vemos también que, a forma que tenemos una frase, DIVES es igual que a primero del enunciado. eso es un nominativo de singular. ¿Eh? Igual que ILE. Eso quiere decir que van juntos. Luego tenemos KELSA. ¿Eh? Buscamos también un no, no diccionario. Con esa terminación en A, no nos podemos fiar mucho, porque claro, puede ser la primera, puede ser la segunda, la tercera, neutro, así que mayor. Saímos de dudas. De paso que buscamos un significado, que es la verdad de que no me canso de repetirlo, no es único importante. A veces ni siquiera es más importante. Vale. Y e, eh, aquí tenemos el susaun, ¿ves? Alto, elevado, que se hierve, que se yergue. No hierve, que se yergue al tipo, noble. ¿Vale? Entonces, eh, adjetivo, que él usa un, bueno, como eh, que el susa un, primera, segunda, ¿y ¿e qué puede ser? Eso? Pues por la primera puede ser nominativo de singular, suceito, y hablativo de singular, complemento circunstancial. Pero por la segunda, como existen os neutros, ¿no? los neutros, los neutros, a terminación en A puede ser nominativo de plural y acusativo de plural. Podemos eliminar, cuando, siempre que tenemos cuatro posibilidades, que se da pocas veces en latín, pero cuando acontece un poco pesado. Eh, podemos empezar por eliminar eh, y hay veces que eh, sobre todo si tenemos la misma palabra doble posibilidad de nominativo de singular de plural no pueden coexistir las dudas. entonces eh, cuando miramos el verbo vemos que tercera persona de singular entonces sobra claramente un nominativo de plural y e por lo menos tener bueno, tres posibilidades en más manejar después tenemos que, también terminación en e sospeitemos que puede ser un hablativo de la tercera así que eh, si estamos no sé, así que tiene que estar preto ¿Vale? kervike, O sea, de vos aquí tenemos kerbical, que no puede ser, porque sería kerbical. Kerbicalis, tendría que ser kerbicale, tampoco. Kerbicatus, ¿vale? Que sería un, bueno, un asetivo. Kerbicatus, ¿no? Que, o sea, sabemos que la palabra que por lo tanto, a raíz tiene que ser así. es demasiado longa también. Después tenemos kervix, que en principio no nos llama atención, pero es que después se remata. Porque eh, se venga KERBUS, entonces rematan las posibilidades, quiero decir, entonces no nos queda otra que ser, eh, que optar por Kerbix, KERBIKIS, ahí mm? lo e tenemos, eh, eh, ves aquí lo de Kerbique. efectivamente la tercera, efectivamente hablativo es PESCOZO, CUELLO, NUCA, en castrán, pues PESCOZO, calúa en galego, así que confirmamos que ablativo. hablativo. Complementos circunstanciales. Después tenemos eminence, acabando en "-ns", eso es un participio de presente. Seguro. EOTER, eh, además, con esa terminación en "-ns", tiene que ser nominativo de singular. Quiere decir que, como participio que, tenga que concordar con alguien, pues ese alguien con quien concorda tiene que ser o nominativo de singular. Eso es toda frase A ver ahora cómo organizamos todo esto. ¿no? Bien, tenemos que decidir ¿no? con quién va y elsa? porque claro... eh, é un adxetivo e eh, os adxetivos acompañan sempre os sustantivos en verso con máis eh, eh, insistencia incluso que na prosa, vale? Eh, coa diferencia da prosa que xa comentei en outro momento que pode ir separado, non vai pegado ao sustantivo. Así que en principio pode ir con, con calquera, podrá decir, bueno, por que non vai con ile ou con dives ou con eminens? Bueno, pues, por unha razón, porque kelsa para ser nominativo de singular ten que ser feminino, recordad, era pola primeira declinación, y le en masculino, así que no va con nominativo, así que esa posibilidad no hay. Tampoco hay ninguna palabra en acusativo de plural en la frase, así que solo queda posibilidad de ablativo de singular que comparte con que, así que elevado pescozo, ¿vale? Alto pescozo. Falta no saber qué, eminence, qué significa. Se ha pensado eso mejor una palabra eminente, que vendía ahí. ¿Sabes lo que significa? Eminence. Ahí tenemos... Eminence. Ah, mira, hasta ven. Eminence eminentis. Bueno, participio con participio presente de emineo, ¿vale? Así que es extraño que veníamos participios de presente en un diccionario, pero en algún caso sí que sí que o trae. Eh, pues si acontece, pues mayor. Emineo, elevarse, sobresair. ¿Vale? Entonces... ¿eh? Vale. Entonces aquí tenemos el problema de que, claro, como hay tres palabras que van... En no el mismo caso, aquel, me refiero a un dos mulos, aquel rico e eh, sobresaindo. ¿Por qué en ser un de? Porque un partido de presente es así como se debe traducir. Aquel rico sobresaindo. ¿no? Bueno, pues esto, eh, claro, a ver cómo integramos el resto de las palabras, ¿no? Temos aquí, ya debemos entre irle, debes vai onere, que significaba peso, ¿vale? Eh, es recordar que, claro, ese aquel o primero dos mulos o que levaba, o cestos estos de cartos. Es importante no perder de vista siempre lo que se está narrando. Es complicado, es una prueba de hora y media donde hay nervios, hay estrés y bueno, hay muchas cosas a que atender, pero eh, se podemos mantener a cabeza un poco fría y eh, ver desde, sobre todo cuando estamos en un último verso, ¿no? e leer, eh, a ver si nos ayudan los versos anteriores, suponiendo que os lo bien, claro, hasta ese momento. Vale, pues aquel rico que tengo los cartos, aquel rico bien, se o hablativo, que recordad que se debe traducir en con o por no se vais en preposición claro ¿qué quiere decir esto aquel rico no peso, copeso polopeso, peso pues puede ser rico copeso incluso, en la no me he muy aficionado no muy aficionado a poner eh, eh, posesivos, en muchas veces en las traducciones vemos que quedan bien, así que, aquel rico coseu peso, es decir, con peso que elevaba sobresaindo sobresaindo que el sacerbique, claro, de nuevo en, con o por, porque está en hablativo elevado pescozo claro, imaginemos la situación, ¿no? un rico iba cargado, pero él sabía que elevaba cargos, por lo tanto entra y no orgullo, aquel rico coseu peso, sobresaindo co... E de nuevo, queda muy bien como posesivo. Coseo elevado pescozo. Claro. Falta o verbo, ¿no? E o verbo ir. Claro. Bye. esta hora de palabras no nos va a quedar bien. Aquel rico, coseo... Aquel. Habría que poner una coma, ¿no? si no, parece que decimos una persona. Aquel rico. ¿no? Aquel rico. Coseo peso SOBRESAÍNDO Coseo elevado pescozo. VAI. Bueno, pues hay que cambiar claramente o, o verbo de sitio. Aquel... VAI rico coseo peso sobre CO coseo elevado pescozo. ¿Mm? O si queréis, ahora que sabemos lo que quiere decir, eh, ainda que se un, sería un poco forzar la eh, organización del texto latino, pero eh, se o podemos hacer para que nos quede una traducción más fluida, que se entienda mejor. ¿no? Aquel vai rico coseo peso facendo SOBRESAIR o SEU elevado pescozo o si queredes incluso estirando porque estirar o pescozo es un sexto que tenemos así asimilado a, asociado a personas que bueno que quieren presumir no ok suben para arriba no estirándose el elevado pescozo pues eso pienso que sería a mayor traducción en el que se viste es que para llegar a ela hay que dar unas cantas vueltas, que o mayor pues no siempre es en cielo pero eh, bueno eh, o que deis claro esto es que este último verso era más difícil de la fábula Consola de Bosco con realidad de que, bueno, estamos al final de todo, ¿eh? vosotros eran más Cielos, así que estos cinco versos, si hay un que no nos quedó de todo como nos gusta, pues bueno, lo que se lleva a hacer. <laughs> vale, en todo caso, eh, tomad de nota de los procesos que, que Funfo hacen, a ver si, si vos ayudan a, a, a asimilar estos procedimientos para, para intentar desentrañar lo ¿no? ¿O que digamos de estos latinos. Bien, Ven, pues hasta aquí este vídeo sobre la opción B de aprobada prueba de Latin 2 de junio de 2019 bueno, hasta el próximo vídeo que continuaré, en este caso ya iremos con septiembre de ese mismo año, del año anterior, 2019. Vale chao chao